El cielo. ¿Cuántos alzamos la mirada hacia él, asombrados de su grandeza, y cuántos llegamos a alcanzarla? Esta es la historia de un peruano que mantuvo sus ojos en alto, un aviador cuyo corazón y voluntad lo llevaron a conquistar sus sueños y finalmente surcar ese espacio existente entre un anhelo y la gloria. Jorge Chávez Darnell nació en París, Francia, el 13 de junio de 1887, hijo de don Manuel Gaspar Chávez Moreira y de doña María Rosa Darnell y Guise. Formó parte de una gran familia. Su niñez transcurrió muy cómodamente. Estudió ingeniería en la École d'Electricité Violet, en donde se destacó como buen estudiante. Además de ser un excelente deportista, este amante de la ciencia coronaría gloriosamente una juventud inquieta y permanentemente en la búsqueda de retos. Jorge Chávez inició su actividad en la aeronáutica en 1909 como mecánico en el hangar del aviador Polán. Posteriormente ingresó como piloto alumno en la Escuela de Vuelos Farman. A inicios de febrero de 1910, Chávez realizó su primer vuelo al mando de un avión biplano Bosan, y el 13 de febrero recibió la licencia de piloto número 32. A lo largo de su carrera, Chávez participó en exigentes competencias aéreas como las de Biarritz, Niza, Lyonés, Verona, Champagne, Budapest y Lanark. Durante el mitin de Verona, todos los asistentes fueron testigos de la valerosa acción de Jorge Chávez, quien logró detener y apagar un avión en tierra y sin control, cuyo piloto fue arrojado durante la carrera de despegue. El 8 de septiembre de 1910, Chávez batió el récord mundial de altura al registrar 2.651 metros al mando de su recién adquirido monoplano Blériot 11. En 1910, se propuso la travesía de los Alpes como prueba final del circuito aéreo de Milán. Se estableció la partida en Briga, Suiza, y la llegada en Milán, haciendo escala en Domodossola, Italia, con un recorrido total de 150 kilómetros. Pocos eran los aviadores capacitados para tan arriesgada prueba. A consideración de los comités suizo e italiano, únicamente 5 fueron los seleccionados basándose en sus habilidades y logros. De todos ellos, Jorge Chávez fue el único que se arriesgó y decidió cruzar los Alpes. El 23 de septiembre de 1910, cuando el reloj marcaba las 13 horas con 29 minutos, Chávez dejó de lado las recomendaciones sobre el clima y tomó altura con facilidad sobre la ciudad de Briga, logrando cruzar los Alpes por el paso del Simplón. A su llegada a Domodossola, la multitud reunida saludaba al héroe, quien al mando de su Blériot se reabastecería de combustible y proseguiría su camino a Milán. Desafortunadamente, cuando solo faltaban 20 metros para alcanzar tierra, el viento, herido en su orgullo, quebró las alas de su avión y cayó a tierra. Los Alpes habían sido vencidos y su conquistador se encontraba entre los restos de su nave. Chávez fue rescatado por los asistentes y atendido por los médicos que allí se encontraban. Luego fue trasladado al hospital de San Biagio. El 27 de septiembre de 1910, y después de 4 días de agonía, Chávez, hombre audaz, recio y valiente, falleció. Sus restos fueron repatriados al Perú el 19 de septiembre de 1957. Años más tarde, el Blériot fue colocado en un pedestal junto al mausoleo del héroe, conquistador del cielo y de los sueños que se guardan en él. El vuelo de Jorge Chávez a través de los Alpes ocupa un lugar de relevancia mundial junto a otras famosas hazañas de la aviación, tal como el cruce del Canal de la Mancha en 1909. Con la travesía de los Alpes, se demostró las posibilidades que ofrecía la aviación civil para la sociedad y gracias a sus conocimientos, valor y destreza,
posibilitó la conexión de la alejada ciudad de Briga con la próspera Europa. Jorge Chávez Dornel es hasta hoy reconocido como un héroe en diferentes países del mundo, como Francia, Suiza e Italia. En el Perú, el gobierno instituyó como Día de la Aviación Nacional el 23 de septiembre, celebrándose en el presente año el centenario de la aviación peruana. El legado de superación y entrega que ha dejado este insigne aviador nos inspira hasta hoy. Gracias a la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y a la condición de hub natural de Sudamérica, la aviación comercial en el Perú es sinónimo de modernidad, eficiencia y seguridad. Jorge Chávez Dornel ha dejado un legado con sus palabras, arriba, siempre arriba, con las que nos enseñó que no existe sueño tan grande que no se pueda alcanzar con perseverancia, esfuerzo y amor por el Perú.